Aquí da comienzo nuestro desafío, transformar este armario del cuadro eléctrico, en una pared de acero oxidado, siguiendo siempre nuestro estilo industrial. Primero sacamos el armario y empezamos a limpiar la pared. Retiramos todos los herrajes de la pared y del suelo. Colocamos pladur y lo pintamos con pintura base blanca. Nuestro primer intento quedó muy oscuro, pero sabemos en que nos hemos equivocado y repetiremos todo el proceso, pero bien hecho. La pared está con un color marrón oscuro, pero no es ese nuestro objetivo. Enseñaremos todo el proceso desde cero y a ver si os gusta el resultado. Preparando la pasta base. Cubriendo toda la pared con la base sin dejar ningún hueco por cubrir. Procurar que la base tenga una capa densa. Utilizamos una espátula y un rodillo. Se ve que el color de la pasta base, antes de la oxidación, es bien oscuro. Dejamos secar por unas 4 horas. Hola a todos, estamos rehaciendo una pared, ¿vale? Es un estilo de pared como de hierro oxidado, es una técnica. Y habíamos hecho bien, pero habíamos puesto demasiado protector. Y al final se quedó muy oscura. Y ahora vamos a intentar clarear un poco. Dar más óxido y más spray. ¿Vale? Vamos. Una vez secada la base, empezamos la vaporización del spray oxidante, manteniendo una cierta distancia de la pared y de forma aleatoria. Lo importante es que el producto se esparza por toda la zona. Vale,
Hacemos una primera pasada del spray. Ahora se va a empezar a oxidar la pintura y a ver cómo nos queda. Si nos queda bien, ya está. Si aún veamos que nos queda por oxidar un poco más, damos otra pasada, ¿vale? Seguimos. Dejamos secar 8 horas y repetimos la aplicación. En nuestro caso, queremos que los contrastes sean bastante marcados, como si fuera realmente una pared de acero corten. Estamos llegando a la oxidación deseada. Aquí hay que tener mucho cuidado con el producto. Cuando gotee, secamos las gotas con un trapo de papel de limpieza. Una vez conseguida la oxidación deseada, dejamos secar 24 horas. Llegando a la última fase de la oxidación de la pared, vamos a pasar una imprimación para sellar lo que es la oxidación. De esta manera se frena y la pared se queda con una capa de protección, ¿vale? Aplicamos el sellador o protector. Solo hace falta una capa muy fina del producto, así no oscurecemos la pintura oxidada. El sellador protegerá y detendrá el avance de la oxidación, porque además de proteger, también fijará el proceso oxidativo. Pues ya está, damos solo una mano de imprimación porque la imprimación hace una capa y oscurece un poquito la pintura oxidada. Entonces no daremos dos capas porque el anterior ya había dado dos capas y se había quedado muy oscuro, o sea que había quedado casi un marrón, ¿vale? Ahora, esperar secar y a ver el resultado, ¿vale? Una vez secado, pasamos a retirar toda la protección. Es importante que se protejan bien todas las zonas donde no queremos que se oxide, ya que el spray acaba vaporizando espacios no deseados. Atención en la protección de las zonas. Como la pared es el hall de entrada del loft, aprovechamos para colocar algunos complementos básicos para embellecer nuestro recibidor. El espejo de madera y metal también es creación nuestra. Si te interesa, puedes ver el vídeo del espejo. En nuestro canal de YouTube, nos hacemos un loft. Dejo el link arriba. La mesa consola, de madera de abeto, está hecha a mano de manera artesanal, con tiradores de metal, que marca nuestro estilo industrial.
Finalizando con la lámpara de doble haz de luz, con los tubos a la vista, dando el toque final a nuestra pared de óxido. Si os gusta nuestro vídeo, por favor déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, y activa la campanita para que te avise cuando tengamos nuevos vídeos. Acuérdate de darnos tu opinión en los comentarios. Síguenos en las redes sociales @love.bcn. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.